La perversa. Ay, Dios mío. Ahí la tienen, la perversidad, son amigos. Yo tengo la prueba aquí. Oye, tremendo lío entre participantes de un centro de diversión en San Francisco de Macorís. Esto pasó en la avenida aquí. A botellazo terminó una pelea en un encuentro de diversión ubicado en la Plaza Aida América, en la avenida Antonio Guzmán Fernández de esta ciudad. Un video aficionado mostró el momento justo en el que empieza fuertes trifulcas que terminaron en botellazos y disparos y sillazos. Me parecía cómo se creó el PRM en aquel tiempo. El hecho ocurrió alrededor del medio, alrededor de la medianoche del domingo al lunes. Bueno. Las autoridades del COBA y medio ambiente cerraron los negocios de ventas y bebidas alcohólicas en esa plaza. Eso fue de película. Wow. Señor, vamos a ver este video. ¡Ey, no tienen eso! ¡Esperen que pase el dios ahí! ¡No! Señores, como estamos viendo ahí, esto fue en el parqueo de una plaza donde hay varios negocios. Eso se ve que en la calle, los parqueos. En el parqueo. Usted, como dueño de discoteca, usted no puede controlar eso porque ya salieron de su negocio. Sí. De su negocio. Exacto. Tiene el COBA. Yo creo que un error del COBA. El COBA debe manejarse mejor. Está poniendo mucho huevo, sí, nuestros amigos del COBA, en cuanto a los negocios. Usted tiene que estudiar con los videos dónde es que se está armando la trifulca. Usted no puede cerrar 10 negocios. Pienso yo, y me disculpan a mis amigos del COBA. ¿Eh? Eso es en las calles, en la avenida. Eso en la calle. Claro. Usted tiene que la policía, el DICRIN, coger ese video y estudiarlo y ver quién es que sale ahí. Y con los informantes que ellos tienen, entonces irlo uno por uno a buscar, porque se ven que son jóvenes. Sí. Que no son personas más adultas, uh-huh, que están armando el lío. Y ahí hasta disparo hay. Entonces, no veo por el cual puedan cerrar tanto negocio de la plaza entera, porque ahí había negocios que estaban cerrados. Claro. Sí. Entonces, ¿cómo usted le salta a un dueño que su negocio está cerrado por el COBA cuando usted estaba cerrado? ¿Qué usted tiene que ver con eso? Ninguno de los negocios debe estar cerrado ahí. Sí tienen que estudiar. Y ve que hay hasta menores hay en ese pleito. Sí, ahí no se ve que son pleitos de tiradera de piedra. No, y que supuestamente hay discusiones en el pastillo de la plaza. Ya cuando salieron, quién sabe de cuál negocio, y no tienen que ver porque no están adentro. Entonces, bajando, se me parecen unos tiguerones más buenos que el otro, y se fueron a los botellazos, Entonces, diría más, porque fue que de otros negocios se empezaron. Cuidado, se va a tirar mueble para acá también. Tirando de los negocios de por ahí al parqueo también, pero como dice Néstor, si por ejemplo la discusión hubiera iniciado de uno de esos negocios que se armó un tumulto y alguien empezaron a sacarlo y continúan abajo, ok, ahí no te digo, pero como inició todo desde el pasillo, ya los negocios no tienen nada que ver y sigue hasta el parqueo, no hay por qué tomar esa decisión de cerrarlo todo hasta lo que no tenga nada que ver. Viene de una vez la cerradera, ¡fua! No, eso tiene que dejar esa loquera y COBA, claro. ¡Fua! Será 50 negocios una vez. No. Hello, buenas. Nosotros los menores tenemos una pámpara prendida, La pámpara, el problema donde quiera que llegamos, no bulto, Ya. Sí.
Igualita, igualita. Atención, Pinto, te estamos dando seguimiento. Estamos sí, ahí. Mi hijo, te puedes poner un trapo en la boca como quiera, pintura. Y, sí, lo que tú quieras, tú te ¿y puedes. ¿Y dónde que está? En la Dubai, tú me invitas a ir. Tú eres una ficha. ¿Eh? Tú eres una ficha. Pinto, tú eres una ficha demasiada conocida. Váyase de ahí con su loquera. No podemos tener mucha gente en el estudio. Por favor. Ay, ay, ay. Oye. Ese hombre trajo. ¿Qué fue que llegó? Ah, no, no, no. Hey. Señores, no, estos menores deben, los dueños de discoteca deben pedir cédula. Porque estos menores le dañan el negocio a cualquiera. Sí. Y pidan su tarjeta de vacunación también. No queremos brote de COVID-19 ahí. Bueno, está difícil, Villalona. No, pero es verdad la cédula, porque que muchas veces dicen, ok, porque hay personas que aparentan más la edad de lo que tienen. Claro. Que lo dejan entrar como que, ok, tú te ves y tienes, son menores. Por eso que lo engañan. Y es bueno retomar, porque ya es muy raro que la pidan la cédula. Muy raro ahora. Sí. Y eso no le conviene a los negocios, porque mire ahora con esto que pasó. No, y que gracias a Dios no pasó mayores, que no hay heridos ni. Claro, ni. Claro, pero se está calentando la zona de los popis. Es que están cogiendo todos los diques de la libertad para allá. No, Camila, usted se equivocó ahí. Usted se equivocó. Dique no. Dique. Ustedes aman su lío. Ustedes tienen que resolver. No, ustedes no, porque yo no voy a empezar el negocio. Le quieren echar los culpas. Ahí es que usted va. Oye, a los muchachos míos quieren poner esos líos. No, yo estoy diciendo. ¿Tú sabes cuántos negocios? No, espérese. Yo no voy a empezar un negocio. Ay, tú no vas. Yo no voy para eso. Ustedes van a esos negocios. Los que están en cuando esa plaza, ustedes sacan no los pies, este señor, ustedes tiran para allá. No, yo no voy a hacer no negocio que están en esa ahí plaza. ¿No hay video, Popi? ¿Eh? No. A los que están en esa plaza, yo no voy. No va. Yo no voy. Toda la libertad, oye, así infelices para acá arriba. No. Que con 500 pesos que salen. Porque ayuda a negocio, la libertad, yo estoy diciendo lo que están diciendo. No me digan eso. No, usted equivocó. Pero yo no estoy diciendo nada. No, usted equivocó. Ustedes lo que están diciendo. No, el manlío, los popis. Ay, ay, ay. Los popis no el manlío. Y hasta a ti lo tiraron. Pero Dios mío. Pero ¿por qué que tú dices que tú no vas? ¿Que tú no vas? Yo no voy a esos negocios que están ahí. Y lo estado de WhatsApp tuyo. Pero que no son esos. Es que yo no puedo decir los nombres porque son el free promo. No. No. Pero que no. Si usted no va, no ponga los estados, bloquéelo a él. Pero que yo no puedo decir el nombre del negocio porque no están los free promo. Exacto. No, porque no puede a esos negocios. Pero tú has ido a la plaza. Tú has ido a la plaza, Camila. Tú los, yo te hice el cuento cuando era que los yo viví de tequila. Es que tú eres cizañoso porque tú no lo sabes. Eso te olvida. Cizañoso porque entonces, te lo no sabes. No me quieras tú involucrar a los muchachos míos para acá arriba pero que salen con 600 pesos. Yo estoy diciendo un comentario que dijeron, Guillermo. 600 pesos, 100 para llamar el prestamista. Que llamó un prestamista. Pero con 600 pesos. 600 pesos no dan para gastarlo allá en dos viajes de taxi, no, se van. No, porque solo son 500 y taxita. Entonces allá arriba los muchachos compran un robo y se quedan en la libertad. No, oye, me lo involucro. Pero es que yo no le estoy. Ay, Dios mío. Es motores. 50 ahí no había motores, ni 70, ni 50, ni CG. Un muchacho de la libertad, eso es motores. No. Y ahí no había motores, no, ahí había Land Rover, carrito de los popis. ¿Usted quiere limpiar ahora? Yo no me estoy limpiando. Donde salieron los tiros había una rune. Esa plaza. Eso no. Ahí había rune. Land Rover. Land Rover. Mercedes Benz. Mira cómo ella se ríe. Es mentira. ¿Eh? Es mentira. No quiere involucrarme. Eso fue en los popis. Los blanquitos. Fue en los popis, los blanquitos. Pausa en lo que Camila borra los estados.